Oh, ¿dónde estoy? Estoy en el infierno. Oh. Bueno, gente de YouTube, estamos aquí en una nueva parte de Sin Salida 2, donde la vez pasada encontramos dos deshabilitadores, creo que se llamaban así, para ir al laboratorio y a ver qué pasa de nuevo. Según yo, la parte pasada me había perdido, pero al final de cuentas encontré donde tenía que ir. Y por aquí no es, muy bien. Y se me está lagueando esta madre, no sé por qué. Ok, vámonos. Vamos. Bien. Ok. Vamos a ver, todos, sí. Vamos hacia acá, oh sí. Ok. Ok, ¿estás seguro de lo que hace? ¿Hoy está en español? Sí, solo prepárense para lo que viene. ¿Viene? ¿A qué se refiere? Puedo abrir el portal, pero necesito que lo activen del otro lado. Entonces tendremos que pasar nosotros hacia el otro mundo para activarlo. ¿Y así todo se acabará? Eso espero. No me siento nada seguro, pero no tenemos opción. Hay que terminar con esto. Ok. Ya todo está listo. Te lo encargo. Tienes que llegar al final de todo esto. Haz lo que sea necesario para activar el portal. Espero que luego de esto pueda volver a casa. Ok, ahí ya está brillando. Así que podemos ir al otra dimensión o lo que sea. Ok. Veamos qué prepara el otro lado del portal. Ok, estamos cayendo. Ok. ¿Qué pasa? Me van a matar. Oh, sí. Y no guarde, maldita sea. Ay, güey. Hay algo que brilla interesantemente aquí. Ok. Esto no se ve muy bonito. Y la música no se siente nada bonita. Oh, ¿dónde estoy? Estoy en el infierno. Oh. Maldita sea, ¿qué era esa mierda? Oh, aquí puedo guardar. Espérense, calmado, maldita música. Ya guardé, puta, ya guardé. Ah, maldita música. Ok. Calmado, Pyrox. Calmado, nada pasa. Todo es tranquilo. Todo es color de rosas y flores y muchos colores, oh sí. Ah, Dios mío, algo me va a pasar. ¿Qué son esas mierdas? ¿Qué son esas cosas? Alguien me explique, ¿qué es eso? ¡Eso no es normal! Ok. Muy bien. ¿Son como qué? ¿Jabalíes o algo así? ¡Ay! ¡Me encierran! ¿Qué, puta? ¡Ay, no! ¡No te creas! ¡No! ¡Me maten! ¡No! ¡Corre! ¡Mira, una estrella! ¡Maldita música! ¿Qué hay por acá? Ok, hay varios caminos y no sé por dónde ir. Oh, aquí hay otra cosa. Hay algo que brilla interesantemente aquí. Vamos a tomarlo. Ya llevo dos. A ver. Cristal. Es tan brillante que es como la luz pura. Oh. Muy bien.
lo que sigo pensando, ¿qué son esas madres? Nomás tienen dos patas. Dos malditas patas y no tienen una parte de la piel en la cara. Yo primero. No. Hasta la chingada. Una figura de piedra. Parece que aquí dice demonio y tiene un agujero redondo. Oh, aquí va el cristal. Una figura de piedra, parece que es y tiene un agujero. Ok. Ok, me faltan dos cristales. ¿Qué onda? ¿Todo bien o qué? ¡Ay, puta madre! ¡Déjame pasar! Gracias. A ver. Hay una inscripción acerca de los cristales. Son dos cristales y cuatro tus posiciones. Debes elegir sabiamente o morirás en el intento. Cuidado con ese animal. ¿Ah? Cuidado con ese animal. Gritó él mientras escapaba. Hay una palanca. Ok, morí. Por ahí no era. Bueno, por ahí sí era, pero coloqué mal las cosas. Maldita sea. Muy bien, regresemos. Ok. ¿Por qué la zona de guardado está hasta acá? Lo que no entiendo. Vamos, vamos. ¿Qué onda, güey? Ahí, güey. No, por aquí no. Vamos, por acá. Por acá. Vamos, 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 vamos. Corre. A ver, no me enseñe la boca. No me la enseñe. Primero lávese los dientes y luego ya. Hablamos. Pero antes voy por el cristal. Que está por acá. Vámonos, vámonos. Muy bien, vamos, vamos. Y esto se pone un poco más interesante de lo que había antes. ¿Dónde estoy? No lo sé. Pero... ¿qué? Espérate, a ver. Quítate, quiero leer ahí. No, puta madre. Sigue a tu madre, pues. Veamos. Hay una figura de piedra, parece que aquí dice alquimista y tiene un agujero redondo. Dice demonio, santo, vamos a poner las piedras en los santos, a ver si, puta madre, a ver si es aquí. Veamos. A ver. Debes elegir sabiamente o morirás en el intento. Cuidado con ese animal, gritó él mientras escapaba. Es que creo que ahí está la clave. Cuidado con ese animal, gritó él mientras escapaba. A ver. ¡Ah, maldita sea! Por ahí está. ¡La puta madre! A ver, animal. Debe ser el dragón. Sí, lo que sea, vamos. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya sé qué tengo que hacer, pero ¿qué lugares van esas malditas cristales? Eso es lo que no sé. Tantos cristales que hay alrededor y... ¡ah, puta madre! ¡Ay! Bueno, tantos cristales que hay alrededor y no puedo agarrar uno para cuando me vaya a hacerme rico. Pregunto yo. Ok, por acá, bien. ¡Vamos, vamos! Muy bien, vámonos. Ok, espero... la tercera es la vencida. Espero ahora sí poderlo hacerlo bien. Bien. Pongamos el dragón. Y... no. Alquimista.
Vamos a poner el alquimista. Ah, quítense la mierda. ¡Ay, me mataron! ¡No seas mamón! ¡Ah, no puede ser posible! ¡Ah! Voy a tener que cortar esta herida. Me mataron. Pues bueno, regresamos. Bien, es otro día, pero esto es porque no encontraba cómo pasar aquí, así que ya lo descubrí. Y bueno, ahora les voy a decir la clave para pasar esa maldita puerta, que no podía, tardé mucho, pero bueno, ya la he pasado. Y más adelante ya he avanzado un poco, pero muero. Siempre muero y no la puedo pasar. Oh, corre. Así que esperemos que esta vez sí lo pueda pasar. Primero que nada, vamos por el cristal. Y la clave sí estaba en el mensaje de que cuidado con ese animal. Él gritaba mientras corría. Así que el animal era el dragón. Y la otra parte que decía él gritaba mientras corría era el alquimista, el que gritaba. Así que mire, vamos a poner el cristal en el alquimista y en el dragón. Y ahora vamos a quitar a este güey de aquí. Puta madre, ¿cómo lo quito? Bueno, vamos corriendo. Y ahora este güey. ¡Ay, ay! Ah, ok, ahora jalamos la palanca.
Y se abre mágicamente la puerta. Muy bien. Entramos. Y maldita selección. Muy bien. De este lado está bloqueado. Así que vamos a ir para acá, donde tendremos que esquivar muchas cruces, como estos monos. No, 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 no. Shit. ¿Cómo le hago aquí? Vengan, vengan. No, no se crean. Ahora. ¡No! ¡Puta madre! A ver. Voy a usar dos por si acaso. Porque no sé ni cuánta vida tengo. Corre. ¡Ah! Ahora vamos aquí. Ah, los dos caminos están bloqueados. Ahora por acá. Por acá. Vámonos. Corre, corre. Oh, sí. Oh, no. Vámonos. Corre, corre. Por aquí la solución. La solución a todos los problemas. Vamos. Vamos. Oh, sí. Entramos aquí. Y es un cristal verde. Listo. Ahora ya he activado el portal. Solo queda esperar y todo habrá terminado. De aquí en adelante ya no sé qué tengo que hacer. Puta madre. Porque si me quedo aquí, creo que no pasa nada. Creo. Así que intento regresar, pero me matan. Me matan, maldita sea. Corre. Muy bien, vamos a ver. Vamos a intentar regresar ahora para ver si puedo, porque de aquí ya no he podido pasar. Ay. Bien. Vamos, vamos. Vamos para acá. Oh sí, oh sí, oh sí. Lo pasé, lo pasé, lo pasé. Vámonos, corre, corre, corre. Ya no está bloqueado, bien. Vámonos. ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Dónde aparecí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Una persona muerta? Pero se supone que nadie estaba aquí. Al menos que hayan intentado conectarse en algún momento antes. ¿Ah? ¡Ah! ¡Tú! ¡Maldito! ¿Qué hace usted aquí? Ahí, güey. Esta cosa. Tienen que irse pronto. Este lugar será destruido. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que pasa en este lugar? ¿No te das cuenta aún? Ya activaron el portal, ahora deben, hay que... A ver, ya activaron el portal, ahora deben... Hay que esperar a que aparezca. Ok, ese mensaje no lo entendí muy bien. Porque como que estas dos palabras no hay... No tienen... No sé. Entonces esperaremos. No hay necesidad de apurarnos. No, no lo entiendes. Yo también estoy infectado. Quise ayudarlos antes de que sea tarde, pero solo empeoré las cosas. ¿Y por qué no nos dijo de la infección? Lo estropeé todo. Intenté ayudarlos, pero mi infección ha llegado. No puedo controlarme. ¿Qué pedo? ¿Qué es esa mierda? ¿Es un Pokémon o qué? Cuando el portal se abra, huyan y actívenlo. ¿Eh? Ah, sí. Y aparte hay monstruos. Fuck you. Fuck. No, 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 no. Nah, no mames. Necesito esperar un minuto. 13 minutos. ¿Qué, tú también quieres bailar? No, no te quedas. No, no, no. Este güey no quiere bailar, no. Un minuto más, un minuto más. 60 segundos, 60 segundos. Alerta, alerta. Ni, corre. Puta madre, este me estorba. Ok, parece que los monstruos no me atacan. Más que el güey este. ¡Oh, mames! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Oh, sí! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡La puta! ¡No! Me mataron, puta madre, me mataron. No puede ser. Y lo peor de todo es que regreso. No, 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 no.
Ah. No puede ser. Ok, hemos regresado, así que estamos aquí otra vez y vamos a correr. ¡Ah! ¡Corre! ¡Puta madre! ¡Ay, este güey sí que corre rápido, eh! ¡Espera! ¡Yeah! Oh, oh. Voy a usar esto, a ver si me sirve de algo esta madre. ¡Ah, te engañé! ¡Voy para acá! ¡No! ¡No te creas! ¡Voy para acá! Por acá, bien, vámonos, bien. Ahora por acá. Ahora por acá. Solo quiero alejarme de esas mierdas. Voy a poner aquí. Puta madre, pero este güey sí me sigue. No, no mames. No puede ser posible. Ya parece que no lo voy a poder pasar en esta parte. Así que bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado esta parte de Sin Salida 2. Creo que ya es el final. Así que gracias por verme. Dale manita arriba si te gustó. O manita abajo si no. Nos vemos para la otra. Yo soy Pyrox y nos vemos. Adiós. Yeah.